Ávila no solo recupera los datos turísticos prepandemia en este puente, sino que incluso los mejora, según el equipo de gobierno municipal. Los espacios turísticos municipales han recibido más de 14.000 visitas, lo que supone un incremento superior al 55% respecto a 2019. Días en los que los hoteles han alcanzado un 75% de ocupación y los restaurantes han estado llenos. Buenas tardes, es jueves 9 de diciembre y hoy, tras el puente, se ha celebrado Consejo de Gobierno Autonómico que debía decidir sobre la implantación o no del pasaporte COVID aquí, en Castilla y León, y esto ha sido lo acordado. Se ha decidido, finalmente, descartar la implantación del pasaporte COVID en nuestra comunidad en este momento. Se ha analizado con detenimiento el informe del Comité de Expertos, en el que existen serias controversias sobre la utilidad o no de la aplicación del pasaporte en la comunidad. Mientras la COVID deja un fallecimiento más en Ávila, el séptimo del puente de diciembre, teniendo en cuenta que el martes conocíamos otros 5 decesos en el hospital y uno en residencias. En lo que va de diciembre, son 9 las pérdidas humanas ligadas a la pandemia. Una jornada en la que también miramos a las instituciones. Comenzamos en el Ayuntamiento de Ávila, donde un jueves más se ha celebrado Junta de Gobierno, que ha sacado a licitación las obras de transformación del antiguo matadero en centro cultural y de innovación de empresas. Lo hace cofinanciado por la Junta de Castilla y León y con un presupuesto total de 725.000 euros. Y en la provincia, 126 localidades abulenses tendrán banda ancha ultra rápida gracias al programa único del Gobierno central. A ello se destinan más de 8 millones de euros en ayudas para una inversión total de 12 millones. Seguimos en nuestro medio rural para contarles que la visita mexicana de la delegación de Michoacán se cierra con esta imagen. El concierto de clausura del Festival Internacional de Órgano de Morelia tenía lugar en la tarde de ayer en Madrigal de las Altas Torres, cuna del Tata Vasco, donde por la mañana se inauguraba el centro kilómetro cero de la ruta que lleva su nombre. Y repasamos también lo que ha sido la actualidad deportiva. Muchos equipos han tenido jornada en el día festivo de la Inmaculada. Dos de ellos han sido el Colegio Diocesano Sucap, que empataba en León, y Hereda Vila Auténtica el Boulevard, que conseguía la victoria en el CUM Carlos Sastre. Y en el auditorio de la Fundación Ávila, con la organización de Zaspor, se ha disputado el God Ball Freestyle Championship, una competición internacional de habilidades con el balón que ha causado gran expectación. Luego lo vemos. Es la imagen de esta jornada de jueves 9 de diciembre. Cielo cubierto en un día en el que la mínima registrada en la capital y en la provincia ha sido de 1 grado. Pero veamos lo que nos deparará el tiempo de cara a mañana. Nos lo cuenta Marta Herrero. Muy buenas tardes, pues como venimos anunciando días atrás, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia a partir del viernes subida generalizada de las temperaturas, tanto en los valores mínimos como en los máximos. Eso sí, para mañana viernes tendremos cielos cubiertos. Un claro ejemplo lo vamos a encontrar en el Valle del Tietar, donde, fíjense, podrían alcanzar hasta 16 grados en Candeleda en horas centrales del día. Si quieren saber más detalles del tiempo, se lo contamos después de los deportes, no se lo pierdan. Ahora abrimos ya este tiempo de noticias con la última hora sanitaria. La COVID deja un fallecimiento más en Ávila y con ello son 10 los ligados al brote del hospital. Es la séptima muerte del puente de diciembre, teniendo en cuenta que el martes conocíamos otros 5 decesos en el complejo asistencial y uno en residencias. En lo que va de diciembre son 9 las pérdidas humanas ligadas a la pandemia. Mientras, la Junta notifica hoy 55 nuevos positivos y son 26 los brotes activos. Mismo número, aunque con 604 casos vinculados, 38 más que el pasado martes. Se lo contábamos ya en titulares, la Junta de Castilla y León descarta implantar el pasaporte COVID en nuestra comunidad. Hablan de gran controversia en torno a esta decisión y también cree que de implantarse podría traer con ello una relajación de los ciudadanos. Generar una sensación de falsa seguridad que creemos puede contribuir a no mejorar la situación epidemiológica en nuestra comunidad. Sin embargo, sí creemos que es un momento
para apelar a la responsabilidad de todos los ciudadanos y de todos los sectores, de todos los sectores de actividad, para exigir mayor responsabilidad haciendo una campaña en positivo. Se lo contábamos al inicio de este informativo. El puente se cierra con buenos datos turísticos en Ávila, mejorando incluso los de 2019. Según el equipo de gobierno, las visitas turísticas a los espacios municipales se han incrementado un 55% respecto a hace dos años. Entre el 3 y el 8 de diciembre se han registrado más de 10.000 visitas a la muralla y 4.600 al Palacio de Superunda, donde se encuentra el Belén Municipal. Con ello, las entradas a estos y otros espacios municipales, como el centro de recepción de visitantes, se han incrementado en torno a un 55% respecto a 2019. También la actividad hotelera, especialmente entre el día 3 y el martes día 7, ha sido intensa y la ocupación en nuestros hoteles y en nuestra hostelería ha sido muy satisfactoria. En concreto, los hoteles de la capital han estado al 75% de su ocupación de media y los restaurantes han funcionado con reservas y con más de uno sin poder comer si no había llamado con antelación. Para el ayuntamiento, estos datos son signo de recuperación en la ciudad y en concreto sectores gravemente afectados por la pandemia, como la hostelería y el comercio. Todo ello demuestra que el trabajo que se está realizando desde el área de turismo, con una agenda de eventos repleta de actividad y una promoción intensa de nuestra ciudad, logra sus frutos. Desde el área de turismo se comprometen además a continuar promocionando la ciudad a través de la estrategia turística Ávila, una experiencia mágica. Seguimos en página municipal para contarles que el ayuntamiento pretende convertir el antiguo matadero en un centro cultural y de innovación de empresas. De hecho, hoy en Junta de Gobierno ha sacado a licitación las obras de este proyecto que estará cofinanciado por la Junta de Castilla y León. Se ha aprobado el expediente de licitación de la ejecución de las obras de mejora y acondicionamiento del antiguo matadero para convertirlo en centro cultural. Para la inserción social del entorno y también como motor de creación, información e innovación de empresas, dotándolo de espacios administrativos, docentes y culturales para servicios públicos, a modo de centro de creación contemporáneo. Este proyecto se hará licitación a través de los fondos de entidades de la Junta con un importe de 500.000 euros, mientras que el Ayuntamiento aporta el resto. El presupuesto de licitación es de 725.000 euros. Además, otro asunto, desde enero de 2020 hasta julio de 2021, a través del área de regeneración urbana ARU, La Cacharra, el seminario, se han realizado mejoras en 11 inmuebles y 62 viviendas. Ahora se da cuenta de la concesión de 93.000 euros en concepto de subvenciones para actuaciones que se han acometido y se dan pasos en la tercera convocatoria de ayudas. En cuanto a la tercera convocatoria de ayudas, cuenta con un presupuesto de 537.861,22 euros y hasta abril del 22 de plazo, 6 meses, para poder permitir esa rehabilitación y ese acondicionamiento de hasta 60 inmuebles. En materia de transformación digital, el Ayuntamiento va a solicitar unas ayudas de 217.000 euros para 3 proyectos. La puesta en marcha de un centro de operaciones de ciberseguridad, un proyecto de administración orientada al ciudadano para integrar bases de datos y una tercera para la automatización de procesos que se prestan a la ciudadanía. Además, se ha adjudicado el acuerdo marco de servicios con 4 lotes y un valor total de 1,5 millones de euros, teniendo en cuenta que se adjudica por 2 años con 2 prórrogas posibles. Adjudicadas también las obras de mejora de firme y calles en los barrios anexionados por 67.000 euros y adjudicación del servicio de las visitas guiadas a la ciudad en el precio de licitación del contrato de 40.000 euros. Un día en el que el portavoz del equipo de gobierno ha anunciado que recurrirán la decisión de la Junta de Castilla y León, que ha denegado al consistorio abulense compartir interventor con el de Segovia. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Ávila entendía necesario y urgente disponer de la acumulación de dicho puesto para así agilizar los trabajos en el área de fiscalización. El servicio continúa desarrollándose con normalidad, pero bien es cierto que cuantas más personas haya, más se agilizan los trámites, según Budiño. Ahonda además en que de no solucionarse la trama, sacarán de nuevo a concurso la plaza para poder cubrirla. Teníamos una situación de un interventor que tiene plaza en Segovia y trasladó a este consistorio
la posibilidad de poder acumular esas funciones. Nosotros así lo hicimos constar a la Junta de Castilla y León, que ha sido, ya que es su competencia, la que ha decidido que no se pueda desarrollar. Con lo cual, esas bases legales o la posibilidad legal, entendemos que sí que se puede, pero la justificación de la negación a esa posibilidad, que es de la Junta de Castilla y León, tendrá que ser la misma en la que lo justifique. Pero al margen de la actualidad, José Ramón Budiño, como presidente de Por Ávila en este caso, se ha vuelto a referir a la negociación de los presupuestos autonómicos. Negociación que a día de hoy apunta no existe. De seguir así darán un no rotundo a estas partidas. ¿Qué son cosas que dice? José Ramón Budiño niega ningún tipo de conversación o diálogo fluido. Desde que presentamos las enmiendas no ha habido otra comunicación, en este caso con el Partido Popular, más allá de que las enmiendas que se llevaron a la Comisión de Presidencia se cayeron. Lamentan que el tiempo pasa. Todos los pronósticos que nos llegan son intereses partidistas, partidarios, en este caso del Partido Popular, del señor Pablo Casado, que parece que ha encontrado en Castilla y León un campo de juego electoral para sus propios beneficios. Esperan que Castilla y León no sea un mercadeo de votos, de decisiones políticas. Desde Por Ávila subrayan que no van a entrar en juegos partidistas ni personalistas, aunque siguen tendiendo la mano si desean el progreso para Ávila. Ahora mismo no estamos para convocar elecciones, no estamos para mirar por intereses en clave nacional, sino para intentar normalizar una situación que ya nos viene bastante perjudicada y dañada desde la crisis sanitaria. Hoy por hoy tienen clara su votación en Cortes a los presupuestos. Ahora mismo es un no, rotundo. Hasta que Tengamos constancia y por escrito de que el Partido Popular va a apoyar las enmiendas que ha presentado por Ávila. Las enmiendas que han decaído, que se puedan ejecutar en otra serie de programas, en otra serie de partidas, en otra serie de líneas que ellos estimen oportunos, que son los responsables de ejecutarlas. Pero es que a día de hoy ya les digo que me sorprendían las declaraciones del señor Mañueco la semana pasada cuando decía que las negociaciones seguían su curso. Pues no sé lo que es para el señor Mañueco que una negociación siga su curso, pero para nosotros no es el mutismo político que ahora mismo está desarrollando el Partido Popular. Aseveran desde Por Ávila que la incertidumbre no es buena. Seguimos en Crónica Política, ahora de vuelta al Ayuntamiento de Ávila. Aquí el Grupo Municipal del Partido Popular exige al equipo de gobierno que elabore el Plan Municipal de Epidemias aprobado en pleno en mayo de 2020. Denuncia el PP que a pesar de tratarse de un asunto de vital importancia por estar en juego la salud y vidas humanas, ni siquiera les han hecho llegar un borrador en los 18 meses transcurridos. Lo que es que cumplan el programa, ¿qué hacer? Dar cuentas de... Mientras, el Grupo Municipal Socialista presenta 52 enmiendas al proyecto de presupuestos municipales para el próximo año, aunque no tienen esperanza en que el equipo de gobierno les apruebe muchas de ellas. Por responsabilidad, el Grupo Municipal del PSOE ha estudiado el borrador del proyecto de presupuestos de 2022, del que dicen no refleja un incremento respecto al anterior. Porque el año pasado, cuando se presentaba por el equipo de gobierno el presupuesto del año 2021, se sumaban las partidas no ejecutadas del 20. Por lo tanto, el montante total era una partida que, si tomamos en cuenta el presupuesto de este año, pues resulta que no solo no ha aumentado, sino que ha disminuido. O sea, que tiene truco el tema. El PSOE presenta 52 enmiendas para unas cuentas que aseveran nunca serán las suyas por las diferencias que tienen en la visión de la ciudad con Por Ávila. 21 enmiendas son para aumentar el gasto en más de 5 millones de euros. Destacan las partidas para que se acometa una segunda fase o una fase para el arreglo de la red de abastecimiento. También para el tanque de tormentas de Fuentes Claras, que como saben ustedes exige una intervención máxima si tenemos en cuenta que es una de las posibles vías de abastecimiento de la ciudad, la captación de dicho embalse, la depuración de los barrios anexionados. Y añaden 3 millones para la rehabilitación de espacios como Ciudad Patrimonio, aunque se está a la espera de quién aportará los fondos procedentes del Gobierno central. Suman nuevas ayudas y partidas para el fomento del empleo, entre otros ámbitos. Por contra, aumentan los tributos porque los califican de conservadores y proponen eliminar la subvención al Lienzo Norte. Denuncian no tener explicaciones previas al borrador y que el presupuesto vigente ha sido modificado demasiado, 62 veces. Incluso algunas de las modificaciones que han introducido son idénticas a enmiendas que presentó el Grupo Socialista que no tuvieron en cuenta en su momento. Yolanda Vázquez cree que poco o nada se les aceptará.
Pues no dejamos al PSOE. Días atrás les hablábamos de una inversión de más de 7 millones de euros por parte del Gobierno central para nuestro territorio y hoy desde el PSOE alaban estas decisiones. El diputado Manuel Arribas ahonda en que mientras el Partido Popular sigue anclado en sus palabras en el catastrofismo, el Gobierno de España trabaja para mejorar la vida de los abulenses. Partidas como la mejora de eficiencia energética en edificios de la Guardia Civil, Policía Nacional e instituciones penitenciarias son, a juicio de Arribas, un claro ejemplo de que el PSOE está centrado en gobernar, mientras los populares tratan de crear confusión y de crispar a los ciudadanos. 126 localidades abulenses tendrán banda ancha ultra rápida gracias al programa único del Gobierno central. A ello se destinan más de 8 millones de euros en ayudas. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado la relación de las 126 nuevas localidades abulenses que tendrán conexión de banda ancha ultra rápida de al menos 100 megas que llegará a más de 50.000 hogares y empresas abulenses. Esta resolución se traduce en 8 millones de euros en ayudas para una inversión total de 12. Para el subdelegado de Gobierno estas cifras son importantes para acortar la brecha que tenía Ávila respecto a otros territorios. Apunta Fernando Galeano que el compromiso del Gobierno con el mundo rural y la lucha contra la despoblación es innegable y estas medidas ayudarán a generar oportunidades en las zonas que más lo necesitan y a asentar población en toda la provincia de Ávila. Eso de mano del Gobierno central, ahora les hablamos de una inversión del Consejo Autonómico. Ya les hemos contado que hoy se celebraba Consejo de Gobierno que ha acordado financiar con 75.000 euros la creación del Centro de Recuperación de la Memoria Histórica y de la Transición en la casa natal del presidente Adolfo Suárez en Cebreros. Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de esta localidad formalizarán próximamente esta colaboración mediante la rúbrica de un convenio. Y un año más y ya es el duodécimo tras el parón del año pasado por la pandemia, UGT y UPA se unen para celebrar su mercado agroalimentario. Llega el sábado a la cubierta multiusos. Es ya tradicional este mercado que en esta ocasión reunirá a 38 productores de diferentes localidades de la provincia y de otros territorios de la comunidad. El objetivo se percibe ya en el lema, del productor al consumidor. Se pretende dejar clara la diferencia de los productos, del precio de los productos en origen hasta que llegan al consumidor. Entonces, el origen del mercado y la filosofía del mercado era pues dar a conocer no solamente esta transición a la población y que sean conscientes del esfuerzo que hacen los productores. Que en muchos casos, sobre todo en sectores como el vacuno de carne y de leche y el de hortalizas, trabajan a pérdidas. La recientemente aprobada ley de la cadena alimentaria pretende proteger a los productores de la especulación de operadores, distribución e intermediarios. El trabajo que queda ahora mismo por delante es el más importante porque queda ahora mismo el tema del análisis de los costes de producción por cultivos y por ganado, para realmente fijar un precio digno de costes de producción que tiene para producir cierto alimento. En esta 12ª edición del mercado agroalimentario, que se desarrollará de manera ininterrumpida el sábado día 11, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde en la cubierta multiusos, el ciudadano podrá adquirir quesos, embutidos, aceites, hortalizas o vinos directamente de su productor, además de degustar unas buenas judías con oreja a partir de la 1 de la tarde. 2 años después, hemos vuelto a ver este momento. El de la Virgen de las Vacas saliendo de su ermita, en este caso para una procesión extraordinaria que la llevaría gracias a sus mozos hasta la iglesia de San Pedro Apóstol, donde presidía la vigilia con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción. En la mañana de ayer, la Virgen retornaba a su barrio previo paso y parada en el convento de San José de las Madres para ganar la indulgencia con motivo del año jubilar en este templo. Y fiesta también en Madrigal de las Altas Torres, tierra natal de Vasco de Quiroga. Allí en la tarde de ayer se clausuraba el Festival Internacional de Órgano de Morelia. Soraya García. Una visita a la de esta delegación del estado de Michoacán, que también ha servido para la inauguración del Centro de Interpretación en homenaje a Tata Vasco. Además será un lugar de referencia, kilómetro cero de la ruta Don Vasco. Una delegación del estado de Michoacán ha podido ver de cerca la importancia de Vasco de Quiroga para nuestra provincia. Con el corte de cinta se daba por inaugurado el Centro de Interpretación en homenaje a la figura de este humanista
y que dará nombre a una cátedra de estudios. Este centro pues será pues un centro donde se pueda también debatir, para se pueda investigar y se pueda trabajar esa cátedra de Derechos Sociales Vasco de Quiroga. Muchos años trabajando en esta cátedra, que también por motivos de cambios en los gobiernos en la universidad pues no hemos podido llevar a cabo. Ahora se han realizado nuevas elecciones y esperemos que en este nuevo gobierno de la Universidad de Salamanca pues consigamos sacar esta cátedra adelante. Una cátedra de estudios que hará que la figura de Vasco de Quiroga sea aún más conocida y que a través de la ruta kilómetro cero que parte de Madrigal se traducirá en un camino circular entre España y México. Él hizo una vida en Pátzcuaro, hizo mucha labor social, generó mucho bienestar a nuestros antepasados y bueno, pues venimos aquí a refrendar un hermanamiento que se hizo precisamente en el año 1982. Nos deja un gran legado y por supuesto que en Quiroga vaya nombre a bendición de él. Lo amamos, lo queremos, lo respetamos y por supuesto seguimos presente con su legado. Y como broche de oro a la visita de esta delegación del Estado de Michoacán a Madrigal de las Altas Torres, no podía faltar la música. El concierto de clausura del Festival Internacional de Órgano de Morelia ha gustado y mucho a los presentes. Un cierre del festival en la tierra natal de Tata Vasco. Tras conocerse el pasado viernes el nombre de los ganadores de los premios de excelencia de Ávila Auténtica, hoy ya se ha celebrado el acto de entrega. Allá ha estado Elena Rodríguez. Por segundo año consecutivo, la gran familia Ávila Auténtica se viste de gala para la entrega de sus premios a la excelencia. 5 han sido de las empresas, entre más de 300 adheridas a esta marca, 3 del sector agroalimentario, 2 de la restauración y finalmente, y la quinta, al sector del turismo. Pero además, en esta entrega de galardones, el presidente de la Diputación, Carlos García, ha anunciado que se prevé de cara al año 2022 duplicar la cuantía económica para seguir impulsando la marca Ávila Auténtica a nivel nacional. Entusiasmo, calidad y ganas de dar a conocer la riqueza del territorio abulense es lo que tienen en común los 5 premiados de los segundos premios de excelencia de la marca colectiva de la Diputación. En la categoría de excelencia, por su compromiso con la elaboración de productos agroalimentarios, obedeciendo a los más estrictos estándares de calidad, se ha premiado a Queserías del Tietar. Trabajamos cada día para hacer un producto seguro y por la labor de exportación. Desde el Laboratorio Rural han recogido el premio Innovación por apostar por el astroturismo como elemento diferenciador. Es un impulso para este sector del astroturismo que nos da pie a especializar las casas rurales. Por su apoyo al deporte a través de diferentes patrocinios, el premio Cultura y Gastronomía ha sido para Morcillas de Sotillo Pablo Díaz. El premio que te da, que te apoya a seguir adelante, a seguir trabajando por hacer las cosas bien. El restaurante Faema El Cobijo ha recibido el galardón en la categoría de responsabilidad social corporativa por su capacidad de consolidar nuevos puestos de trabajo para personas con capacidades diferentes. Poner en valor que las empresas tenemos mucho que aportar a la sociedad, no solo contratando a las personas con discapacidad. Y finalmente el premio a la corporación empresarial ha recaído en Caracoles de Gredos por fomentar la creación de otras granjas en la provincia. Para poder llegar a otros mercados que por sí solos no podríamos llegar. Entonces estamos muy agradecidos a la marca. Además de los 3.000 euros entregados a cada uno de los premiados, desde la Diputación han anunciado un aumento de la partida presupuestaria para la marca colectiva con el fin de seguir impulsándola a nivel nacional e internacional. Va a recibir en torno a 1 millón de euros de cara al año 2022, con lo cual esa es la mejor apuesta, que no es de palabra, sino con hechos negros. Blanco. En la actualidad ya son cerca de 300 las empresas que forman parte de esta gran familia. Y antes de abrir tiempo de deportes, les contamos que hoy nuestra cadena hermana está de enhorabuena. Onda Cero Ávila duplica sus oyentes según la última oleada del Estudio General de Medios, hasta alcanzar los 14.000, el doble que en la anterior. Esto la sitúa como la segunda emisora generalista más escuchada en Ávila, de manera que escala una posición respecto al EGM anterior al verano. La comparativa interanual nos deja también buenas noticias. Entonces, Onda Cero Ávila era la quinta cadena en el ranking de oyentes con 3.000. Germán Sánchez, candidato de Vox al Ayuntamiento de Ávila. Es momento ahora para el deporte. Empezamos con el repaso de los partidos disputados ayer miércoles, tanto en fútbol como en baloncesto.
Recuperaba el partido de la jornada 9 el Colegios Diocesano Sucap visitando al Júpiter Leonés. Se adelantaban los amarillos con este gol de Sergio Mayorga antes del descanso, pero al final 1-1 ante el segundo clasificado. Este fin de semana los de Somoza descansan. Quienes no han parado en el puente ni lo harán en las próximas fechas son los jugadores de Hereda Vila Auténtica El Boulevard. El equipo dirigido por Carlos Osvaldo Gómez se imponía a Claret, el colista 88-61, con lo que suman la quinta victoria de la temporada. El domingo viajan a la pista de baloncesto Reino de León. A nuestros siguientes protagonistas les podemos llamar los magos del balón. El auditorio de la Fundación Ávila les sirve de pista para mostrar sus trucos. Representantes nacionales e internacionales han participado en la Godball Freestyle Football. Se han medido en batallas de diferentes categorías con la participación de chicos y chicas. Es un campeonato que es como masculino, pero pues Chaima y yo nos hemos atrevido a venir. Y pues muy bien, aquí dándole visibilidad a las chicas. Toda la comunidad son todos súper acogedores y súper generosos. Siempre te dan consejos, te enseñan sus trucos. Es increíble poder tener aquí a todos y encima poder dar también otra actividad distinta a Ávila. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Muy buenas tardes de nuevo, se lo hemos dicho al comienzo de este informativo que para mañana viernes y para el fin de semana la Agencia Estatal de Meteorología anuncia subida generalizada de las temperaturas tanto en los valores mínimos como en los máximos. Vamos a hacer el recorrido habitual por el mapa, si lo conocen de forma más pormenorizada. Vamos a comenzar por La Moraña. Precisamente en Madrigal de las Altas Torres y también en Arevalo podrían tener esas lluvias débiles al comienzo de la jornada y unas temperaturas que oscilarán entre los 5 de mínima y 14 en las máximas. Más de lo mismo sucede en la capital con 5 en las mínimas, 12 en las máximas, cielos cubiertos y lluvias como grandes protagonistas. Lluvias que también llegarán al Valle del Corneja porque, atención, en Barco de Ávila podrían registrar lluvias intensas. Esas lluvias tampoco van a ser débiles en el Valle del Tietar, eso sí, las temperaturas serán mucho más elevadas que en otros territorios de nuestra provincia. Es decir, podrían alcanzar 15 y 16 grados incluso en horas centrales del día, llegando a esos 16 grados de máxima en nuestro territorio mañana viernes en Candelera. Sotillo de Ladrada, en Ladrada, en Santa María del Tietar, oscilarán los termómetros entre los 5 de mínima, 15 en las máximas. Y en el Valle del Alberche, más de lo mismo, cielos cubiertos en algunas localidades, también lluvias como protagonistas, y sucede lo mismo en Tierra de Pinares, donde por ejemplo en las Navas del Marqués van a tener una mínima de 4 grados y una máxima de 10. Para mañana en la capital, ya se lo hemos dicho, comenzaremos la jornada también con lluvias, y esas lluvias serán intensas durante todo el día y las temperaturas serán altas, 12 grados podríamos tener en esas temperaturas máximas. Valores que, atención, irán subiendo de cara al fin de semana porque llueven. 14 grados podríamos tener incluso en la jornada del domingo. Pues con el tiempo nosotros nos despedimos. Gracias por estar ahí.